Damos alto drama al presidente número 220. El domingo 24 de abril de 2005 tendremos. El gobierno bolivariano avanza en la consolidación de la soberanía alimentaria. En el editorial, el escritor Luis Brito García conversará con el presidente sobre la edición venezolana del libro Don Quijote de la Mancha en el marco de la Semana del Idioma, en la sección En Privado con el Presidente. Integrantes de la etnia de los indígenas piaroas del estado Amazonas contarán su experiencia en la producción de pulpa de piña en la sección Contraloría Social. Esto y mucho más en su Aló Presidente. Editorial. El estado Lara, mejor conocido como Tierra Crepuscular, es una región privilegiada no solo por sus incomparables atardeceres, sino por su geografía de contrastes, con tierras áridas hacia el norte, vegetación exuberante en el sur y zonas montañosas hacia el occidente. El estado Lara está ubicado al occidente de Venezuela. Limita al norte con el estado Falcón, al sur con Trujillo y Portuguesa, al este con Yaracuy y al oeste con el estado Zulia. En sus 19.800 kilómetros cuadrados habitan aproximadamente 1.736.983 personas. Sus fervientes costumbres religiosas y culturales festejadas año tras año han permitido que Barquisimeto, capital del estado Lara, también se distinga como la ciudad musical de Venezuela. Mención que se le confiere por poseer una amplia gama de cuatros para el acompañamiento de una de sus principales manifestaciones musicales, como es el tamunangue. El tamunangue y el golpe, pues amor sin impresión, es música de mi pueblo, nacida por tradición.